Ay, por fin, por Dios. Un minuto, un descanso. Se ve piola, ¿no? El lugar. Bueno, hacer unos llamaditos. Señorita, ¿no sabe si acá están atendiendo? Bueno, buena onda. A ver. Hola. Sí, me acabo de sentar. Estoy en línea. Cuelgo con vos y te atiendo. Dale. Abrazo. Chau, chau. Hola, Fer. ¿Cómo estás, querido? Hola, Fernando. ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Qué buen nombre bueno. Que tenés. Las casualidades de la vida. Tal cual. Fer, aguantame un minuto. Pero, no, es mía la moto, ¿sí? Pero, no la... En 15 minutos se la saco. Sí, sí, sí. ¿No hay problema? Gracias. Así puedo charlar con Fernando. Gracias, muy amable. Un abrazo. Chau, chau, chau. Sí, estamos recorriendo el perdón, Fer, el no, país. No, no hay drama. Lo puede ver en meselis.com.ar. Hasta luego, gracias. No, gracias a usted, gracias. Fer, perdón, ¿eh? No, contame un poquito favor. Vos, ¿qué hacés? ¿Qué generación sos de agrónomo? Bueno. Bueno. Presentate. Yo soy Fernando Magri, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en un YPF Agro acá de la zona. Soy de La Bulalle, Córdoba. Bueno, además hago asesoramiento particular y bueno, estoy en una empresa familiar, agrícola ganadera. Y bueno, soy el primer profesional de la familia. ¡Vamos! Fuerte ese aplauso. Bueno. Sí. Y con ese título, la familia está feliz. Sí, bueno. Además de eso, bueno, tengo un hermano contador y bueno, tengo un hermano también que estudia, así que... Bueno, ya tan... Y me dijiste qué generación sos de... De la empresa sería el tercero. Tercero, mirá vos. La tercera. Bueno, vamos al hueso directamente que nos interesa, que es el sistema Enlis, ¿no? Para eso estamos bueno. Acá, entrevistándote sí. y vos dando testimonio. Bueno, yo creo que... Decime. No, justamente como decías, digo... Fue uno de los eventos más esperados, de los que más se hablaba entre productor, que decían cuándo se va a poder aplicar 2,4-D a la soja, y bueno, acá la tenemos a la soja. Apareció. ¿Y cómo sí. Complementás la soja en Lis en tu comercio? Yo lo considero una herramienta más, ¿sí? Una tecnología muy importante que bueno, yo creo que vino para quedarse. Lo único que, bueno, hay que cuidarla, hay que seguir agregando todo un paquete tecnológico de fitosanitario, de preemergente. Y bueno, para mí fue un evento muy esperado, porque bueno, ya se lo venían como pidiendo los productores. Era como una necesidad... Había mucha problemática de maleza y bueno, ahora esto es una herramienta muy importante. ¿Qué soluciones les ofreces a tus clientes? Bueno, en el caso de lo que es de YPF, bueno, tienen un convenio con Illinois, en donde Illinois, al multiplicar semillas, bueno, incorporó todo lo que es tecnología en Enlis. Así que bueno, fue una herramienta más porque muchos clientes
te pedían soja en lis, bueno, ahora está. Y algo que yo les remarco, que bueno, hay que cuidarla. No es cuestión de sembrar la soja y después salir a tapar los escapes. Yo creo que hay que seguir haciendo las cosas de la forma correcta con Premergente. Y ante el caso de algún escape decís, bueno, tengo la herramienta, la utilizo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué variedades multiplicó la campaña pasada? Nosotros, por ejemplo, nuestro distribuidor en este caso no somos multiplicadores, ¿sí? Pero hay muchas YPF Agro que ya están multiplicando y muchos han optado por multiplicar todas las variedades, desde los grupos 3 a los grupos 6. Pero bueno, una de las que se vino destacando mucho en Illinois fue la 46.1 en Lis STS. Y ahora lo que incorporó es una variedad, un ciclo 4 largo o 4 intermedio, una 48.2 en lis. Que bueno, además de tener todo el potencial, tiene, ¿no?, lo que es la herramienta en lis. Que yo creo que va a ser un pilar fundamental de acá en adelante toda esta tecnología debido a la gran problemática de maleza que se viene viendo en los lotes, ¿no? Claro. O sea que ves un buen futuro a las nuevas campañas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Un excelente futuro. Lo que espero es que se cuide, ¿no? De que, ¿cómo de sería que se eso? Cuide la tecnología. Y yo creo que es importante en lo que son los lotes, las rotaciones, sea trigo, soja, maíz, soja, hacer rotaciones, rotar principios activos. Y en el caso de la soja es seguir aplicando los preemergentes, ¿sí? Y ante un posible escape decir, bueno, salgo y aplico el 2,4-D. Esto me estás hablando, bueno, de aplicar buenas prácticas, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que año a año hay que ir mejorando las cosas porque, bueno, uno está trabajando a cielo abierto con factores naturales que uno no puede controlar y bueno, ya se ha visto en otros eventos el quebranto del evento. Por eso digo, hay que cuidarla porque no sea cosa que en 2 o 3 años digamos, bueno, tenemos el yuyo colorado resistente al 2,4-D y ahí qué vamos a hacer. Estamos hablando de tecnología y lo estamos pensando que a futuro esto va a cada vez estar mejor, ¿no? Siempre y cuando cuidemos como... Claro, sí, sí, me parece que el camino es ese. Ese. Hay que cuidar las herramientas que tenemos porque tardó mucho en salir este evento. Hace años que se venía hablando de problemática de malezas y el evento no aparecía. Son cosas, creo, de genética que cuestan mucho y llevan mucho tiempo porque además hay que hacer años de prueba y bueno, no es de un año para el otro tan fácil todo esto. ¿Y utilizas alguna herramienta como una aplicación? Sí, sí, en mi caso sí, sí. Otra de las cosas muy importantes es la calidad de las aplicaciones. La mala incorporación de los preemergentes cuando se hace con mucha temperatura o con muy poca humedad en el suelo, yo creo que a veces hay que demorar, no digo un mes, pero sí demorar un poco las aplicaciones y aplicarlas con las condiciones que corresponden. Uh-huh. Después, en cuanto a herramientas, he estado usando alguna herramienta que, bueno, no me acuerdo el nombre, una aplicación para la lectura del impacto de gotas. Y las gotas por centímetro cuadrado. Bien. ¿Y eso te resulta? Sí, sí, porque, a ver, hay que hacer un control en cuanto a la calidad de aplicaciones. Yo creo que en capacitaciones anteriores, me recuerdo, mucha gente, el productor suele estar en la siembra y en la cosecha y no suele estar al lado del pulverizador. Uh-huh. Yo creo que ahí... es un error. Yo creo que hay que acompañar el proceso completo en todas las aplicaciones que se haga o trabajos. Y en tu caso, bueno, sí, acompañás.
Sí. En lo que es lo mío particular, bueno, está mi papá y mi abuelo, y bueno, cuando no está uno, está el otro, y bueno, nos complementamos así. Y vos como asesor, ¿qué le decís al productor sobre este sistema Enlist? ¿Que lo use? ¿Que lo use confiando? No, no, bueno, en cuanto al tema de confianza, sí, totalmente de acuerdo, porque bueno, ya hemos visto la campaña pasada el potencial de las variedades y ante escapes o a veces alguna falla de pulverizador y que viene la maleza, bueno, te permite esto, ¿no? Salir a tapar ese bache que queda en el lote. Que bueno, uno sabe que cuando uno tiene problemas de maleza, si la maleza no se controla, es un banco de semilla para la próxima campaña. Tal cual. ¿Y cuáles son en tu zona, las malezas más complicadas? Y lo más complicado que hay en cuanto a hoja ancha, que se viene viendo, bueno, yuyo colorado y rama negra. Sí, son Y las bueno, dos ahora, que siempre se nombran. sí, y ahora lo que está viendo un poco de problema es en el Eucín, que ya en algún lado ya se está apareciendo que hay algún tipo de resistencia graminicida. Pero bueno, hasta acá por el momento zafamos de esa. Sé que estás con mucho laburo y te agradezco toda la No, no, paciencia por que nos favor, por tuviste. favor. ¿Qué es para vos el campo? Para mí el campo, y yo creo que es todo. Cuando decidí por qué estudiar, yo te digo la verdad, no soy de los que me gustaba mucho estudiar, pero yo sabía que mi futuro lo veía en el campo. Es algo que lo llevo de chico y dije, bueno, si voy a estudiar algo, o es agronomía o es veterinario, bueno, soy medio fierrero y opté por la agronomía. Muy Así que bien. bueno, sí, para mí, no sé, es una pasión. Así que bueno, disfruto trabajar en el campo. ¿Te gustan las motos? Sí, también me gustan un poco las motos. Es más, Bueno, acá tengo la con la que recorro. vos también tenés una que Sí, recorrés. sí, sí, Estás sí, haciendo sí. la No, competencia. no, no hay como la moto para recorrer. Vos sos el Fernando Falso, entonces, estás recorriendo. Puede ser. Sí te voy a recordar que vas a poder disfrutar todo mi viaje por la web mesenlist.com.ar. Bueno, Lo vas a lo ver. vamos a estar viendo y bueno, lo vamos a pasar para que lo miren. Lo vas a ¿Hizo disfrutar mucho y te. muchos kilómetros esa moto o no? Muchos, muchos. Es más, me parece. Ya le dije que se la saco, señor. Un minutito más. Estoy hablando con un tocayo. Bueno, gracias. Bueno, me voy para otro lado. Dale, Te dale. agradezco muchísimo No, bueno, que hayas yo les estado. agradezco a ustedes y bueno. Muy, muy contento por el evento en Liz. Yo creo que Mira. era que algo hacía falta, así que fabuloso que haya salido eso. Gracias. Con esas últimas palabras nos vamos. Me Bueno, voy porque bueno. me llevan la moto. Chao, Muchísimas querido. gracias, Gracias suerte. por Chau, estar del chau. otro lado. Un cariño Dale, a la vamos, por familia. favor. Disfrute el Gracias. asado por Dale, nosotros. dale. Chao. Hasta luego, chau, chau.